Este año es la edición número 13, que se viene realizando ininterrumpidamente, bueno, salvo en la pandemia, que se realizó de manera virtual. Este año volvemos a organizarlas en el marco de la celebración del Día de los Veterinarios y de los Agrónomos. ¿Qué estructuras va a tener este encuentro? Bueno, tenemos siempre la jornada, se va actualizando y se va acomodando a la demanda y a las ideas que van surgiendo de cada grupo y que está en la organización. Este año tenemos 8 salas simultáneas y una mesa redonda interinstitucional que se va a realizar al inicio de las jornadas, para plantear algunos desafíos en el marco de las profesiones. Y después las salas simultáneas, que son más de contenido técnico y de actualización profesional, que responden a las diferentes áreas de cada una de las carreras. Justamente, ¿cuáles son esos ejes temáticos que se van a estar trabajando? Vamos a estar abordando la clínica de pequeños animales, también la clínica bovina, la reproducción bovina, también va a haber una sala específica de cerdos, una sala de salud pública, una sala de agroecología, una sala que organiza el grupo Maizados, en donde se va a hablar de algunas cuestiones sanitarias y productivas vinculadas al maíz, y una sala vinculada a tecnologías aplicadas a la profesión. Mencionaba recién la discusión, el debate sobre los desafíos. Bueno, ¿cuáles son algunas de las cuestiones que van a estar presentes? Bueno, este año se nos planteó esta idea de hacer esta mesa redonda en donde se convoca a diferentes instituciones que trabajan con la facultad, ya sean los colegios de profesionales o centros de estudios o la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad, que van a estar hablando en torno a desafíos vinculados a las cuestiones de la tecnología, el medio ambiente, la cuestión de género y también la cuestión del paradigma de una salud. Entonces, bueno, la idea es que cada una de estas instituciones plantee cuáles son los desafíos o cuál es la situación actual que ellos ven de las profesiones en torno a esas áreas y poder plantear alguna agenda en común o al menos dejar sentadas algunas acciones a futuro o algunas necesidades para trabajarlas colaborativamente. ¿Están realizando inscripciones para la jornada? Sí, desde la semana pasada se habilitó el link, están en las diferentes redes de la facultad, también en los medios institucionales, y bueno, la idea es que puedan acceder profesionales, tanto de agronomía como de veterinaria, también de la tecnicatura en gestión, y estudiantes de los últimos años. Recuérdenos el horario y en qué lugar se van a estar realizando. Bueno, la jornada es el viernes 9 de agosto, a partir de las 16 horas son las acreditaciones en el pabellón 5, a las 17 horas es esta mesa institucional, que haría también las veces de acto de apertura, en el pabellón 4, en uno de los anfiteatros, y después las salas simultáneas a partir de las 18 horas en el pabellón 5. ¿Todo concentrado en ese día viernes? Sí, todo desde las 16 horas el día viernes y cerramos con un espacio de cena y de cuestiones culturales para agasajar a los profesionales.